Vinimos a tratar de explicar y a tratar de plantear nuestra realidad con respecto a todos los requerimientos que están planteando el estudiantado, que, bueno, plantear la realidad de la empresa y la visión que tiene la empresa, las mejoras que se han hecho, el trabajo que viene haciendo la empresa, no desde ahora, sino desde que volvimos de la pandemia, la presencialidad, y bueno, tratando de explicar un poco todo lo que se ha estado haciendo, que uno cree que ha puesto esfuerzo, y sí, seguimos poniendo esfuerzo, y la voluntad de la empresa va a ser seguir en este esfuerzo y en tratar de seguir mejorando lo que es el servicio, sobre todo con la Universidad de Río Cuarto, que es clave para el sostenimiento de la empresa. ¿Cuál es esa visión, esas mejoras que se han realizado? Nosotros en su momento, al salir, bueno, hay que tener en cuenta siempre, no podemos obviar el gran traspié que fue para todos y sobre todo para el transporte, que fue la pandemia. Debido a eso, nosotros en su momento decidimos hacer el transbordo entre línea y línea, no solamente para el estudiantado, sino para en toda la ciudad, entre toda línea y toda línea. ¿Para qué? Para que la gente pudiera moverse libremente por la ciudad con solo el costo de un boleto. Uno va viendo, va caminando y va viendo la situación en general y se va encontrando con algunas cosas que a lo mejor analizó bien y a lo mejor analizó mal. Pero bueno, uno sigue tratando, poniendo de esfuerzo, tratando de volver a solucionar o volver atrás a aquello que hizo mal. Hemos incorporado últimamente líneas, prácticamente estamos casi como el 2019, prácticamente como el final del 2019, con el agregado que no hemos modificado en algunos sectores, mejoras sustanciales que hemos hecho. De todos modos, los estudiantes han evaluado que no es óptimo y se van a movilizar de todas maneras. Bueno, nosotros de esa parte no nos corresponde, o sea, verán ellos, el estudiantado, que por qué lo hace. Nosotros ponemos la mejor voluntad, sabiendo de las dificultades. Uno no quiere caer en lo económico, pero es un limitante en esta situación, es decir, los costos de los insumos, conseguir los insumos. Nos ha pasado que hemos tenido merma en el personal, porque con el retraso que han tenido los sueldos, hay mucha gente que ha tomado otro camino. Hemos incorporado 8 personas nuevas, entre ellas dos mujeres a la conducción, y estamos en ese camino. Lo que pasa es que volver a lo que era pre-pandemia en algunos aspectos es difícil.